El ser humano, desde la antigüedad, ha anhelado dotar de sus capacidades intelectuales a la tecnología creada por él mismo. Existen mitos, leyendas e historias en las que los protagonistas proporcionan inteligencia a sus seres creados, como en Frankenstein, escrita en el siglo XIX, e incluso el propio René Descartes se preguntaba si las máquinas podrían llegar a pensar. La aparición de la inteligencia artificial, IA. Yeah y los avances tecnológicos en esta materia tienen un profundo impacto en nuestras vidas. Es innegable que la incorporación de esta ciencia a nuestro día a día está haciendo que seamos partícipes de un cambio enorme que, sin duda, es una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra historia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo que uno sabe comúnmente es sobre la literatura, o sobre el cine, o sobre el arte que se ha proyectado. Se ha proyectado en este momento muchas posibilidades de entender ese, ese ejercicio de la inteligencia artificial. Así lo concibo yo: una visión de mundo que uno todavía no ha entendido. Eso que es artificial. Y hasta donde el artificio, o sea, el objeto que cada uno de nosotros nos inventamos cada día, no existen mundos finitos que alcancen a, a, a ser comprendidos. En un principio, pues. Eh digamos, suplíamos asuntos como del orden físico del funcionamiento del, del ser humano, digamos, hasta las máquinas, siglo XIX, digamos, están reemplazando el trabajo físico. Pero el ser humano, pues, no solamente es eh, desempeño físico, sino también, incluso podríamos decir, sobre todo, desempeño intelectual. Realmente es una herramienta que nos facilita a nosotros la vida. Hay tareas repetitivas muy dispendiosas que el ser humano es mejor que las haga una máquina. Con un alto nivel de automatización en los procesos de procesamiento de información que puede hacer predicciones, deducciones. Fundamentalmente eso es la inteligencia artificial, que pues, se puede implementar en muchos procesos. Y se combina con la robótica, por lo general. De manera que la inteligencia artificial se ocupa, se viene ocupando desde hace muchísimo tiempo, muchísimo rato. Por ejemplo, un software es, es inteligencia artificial. Procesa una información que tardarías meses, incluso años, lo hace en unos minutos. Eso es inteligencia artificial. Es una habilidad absolutamente hermosa, monstruosamente eh, 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 colaboradora, digamos, con el trabajo humano. Son dimensiones que inciden, que retan, que desafían, que se colocan allí al frente de la humanidad. Que debemos utilizar de manera consciente y reflexiva en, en cualquier contexto que, que la podemos implementar. En algunos momentos nos plantean mundos distópicos y mundos eh, catastróficos, donde nos domina la tecnología. Pero al aprender a utilizar la inteligencia artificial, ah, las posibilidades son infinitamente bellas y maravillosas. ¿Puede la Universidad Pedagógica Nacional problematizar el rol del maestro universitario actual en medio de la IA a través de un seminario? Proponemos un seminario que coloca como excusa la pregunta por la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial nos encontramos, digamos, como un, una, una consolidación de asuntos que son hoy muy pertinentes, ¿no? Eh, cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo la hacemos parte de nuestros procesos de formación, pero también qué papel tenemos nosotros como profesores universitarios frente a, a la tecnología creo que es una cosa muy interesante porque nos pone también de cara a la reflexión sobre las formas tradicionales de eh, formación universitaria frente a la misma pregunta por la universidad por la formación profesional nosotros como profesores tenemos que estar abiertos a todo ese conocimiento y debemos tomar alguna posición en algún momento dado está en mí argumentarles a los profesores sí que eso es bueno que hagan esa mirada por ese lado, no que lo hagan por el lado, qué peligro, si el desarrollo tecnológico es horrible, no, debemos asumir que efectivamente eso es producto de lo que nosotros somos, nosotros impulsamos esos desarrollos, somos profesores, para eso nos crearon, ¿cierto? Para eso quisimos ser profesores, para motivar y para generar nuevos desarrollos. Los errores que tiene que cometer esta máquina, los errores con la máquina ¿no? El documento que yo estoy elaborando con ocasión de este seminario se llama El profesor universitario, un sujeto en proceso continuo de interpelación. Entonces, estamos interpelados en este momento por los avances de la inteligencia artificial y esa interpelación entonces le, oh, oh, nos sacude ¿sí? en términos comprensivos, en términos reflexivos, en términos comunicativos. Sí, frente a, a nuestro quehacer y frente a la cualificación de nuestro quehacer. Identificamos que en últimas lo que está eh, interrogado es el lugar del profesor universitario. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa ser hoy profesor universitario? ¿Cuáles son los retos del profesor universitario? Eh, ¿Qué necesitamos dinamizar como universidad para que el profesor universitario tenga un lugar? Creo que son las preguntas que eh, se está haciendo hoy eh, la sociedad, la universidad y la pregunta también que tenemos que responder de cara a las nuevas generaciones. Entonces considero que esos espacios de los seminarios donde se permite ese contraste y esas dinámicas ¿sí? de controversia sin disgustos, donde nos permitamos escucharnos, cierto, las posturas, son favorables para la universidad. ¿Qué piensa la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional sobre la inteligencia artificial? Digamos que es un instrumento soñado, casi que soñado, para el mundo académico, pero es que los sueños, cuando se vuelven realidad, pueden volverse pesadillas. ¿Y cuál es la pesadilla? Simplemente que el estudiante, el sujeto de aprendizaje, puede descargar sus responsabilidades en las máquinas. Pues que las máquinas están hechas para eso, para que de alguna manera ciertos procesos que antes eh, encarnaban en un individuo pasen a la función de la máquina. Está en la escuela porque es muy seductor. Es, es muy seductor para, digamos, para la cultura escolar tener una fuente que ahorre una cantidad de, de esfuerzo. Muchos estudiantes aquí en la universidad están utilizando la inteligencia inteligencia artificial con este programa de que salió en internet GPT, ¿cierto? Lo están utilizando para hacer sus reacciones, sus textos. ¿Mm? Y uno dice, bueno, pero si la tarea es solamente ingresar al software y escribir de forma coherente una instrucción para que ella me arroje una información ¿Qué criterio tengo yo para, que esa, para decir que esta información es como la correcta y la pertinente? Es importante usarla para que el estudiante no le dé toda la responsabilidad de su futuro o de su entrega a una inteligencia para que no dependa netamente de esto. Reflexionar de si la respuesta que me está dando es, está bien o está mal, o con esta respuesta, ¿cómo la puedo... Eh, complementar con mis mismos conocimientos o también cómo estoy aprendiendo de, de, de estas respuestas, tanto bueno como malo. De hecho, hay muchas investigaciones y se sabe por los mismos creadores de que aún es una inteligencia que está en constante proceso, en constante aprendizaje. En lo que llevamos de, 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 de digámoslo así, de, de puesta en escena del chat, eh, eh, el chat eh, sufre de alucinaciones. El chat comete muchos errores, el chat es muy impreciso, el chat no tiene sensibilidad para los contextos, el chat es un, tiene un sesgo de programador, el chat eh, no tiene un criterio ético y moral profundo, desde luego, es una máquina. Entonces, es como más tener siempre esa perspectiva eh, analítica y reflexiva eh, al momento de utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial. Eso obliga a que el maestro busque alternativas para que efectivamente ese conocimiento que ya lo tiene ahí lo pueda utilizar el alumno para transformarse a sí mismo y que con su pensamiento tome adecuadas decisiones, no que se las tomen por él. ¿En qué medida nos debemos reinventar? En la medida en que nosotros tampoco tengamos miedo ni temor al uso de esa tecnología. Tenemos que comprenderla, tenemos que saberla para poder utilizarla adecuadamente y para poder orientar a los alumnos a que la utilicen. Tenemos unos paradigmas, unas concepciones y unos prejuicios sobre la tecnología que no nos permiten ver la importancia constitutiva que tiene la tecnología en los procesos educativos. ¿Puede la IA reemplazar la función de un profesor? Eso me parece que es más bien un sensacionalismo y un amarillismo mediático. Eh, y obviamente ha habido algunas voces que eh, cuando hablan de educación a veces son muy desacertadas, como Bill Gates, diciendo que efectivamente la inteligencia artificial va a acabar con, con los docentes y que un chat puede ser inclusive un profesor mucho más cualificado que un ser humano. Sé que hay muchos como estigmas alrededor de, del reemplazo de la inteligencia artificial, no solamente en los maestros, sino en múltiples oficios o profesiones, o incluso que puede llegar a reemplazar el ser humano, pero hay que recordar que la inteligencia artificial simplemente es un simulacro de lo que creemos como un ser inteligente. La presencia de un, de un cuerpo, eh, digamos, en el lugar de quien, de quien enseña. Eh, tiene un valor que hay que estudiar muy bien no es sencillamente que cuando estamos en presencia nos vemos y nos saludamos y que eso es muy bueno no 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 es un valor mucho más fuerte ese tema de la, de, la, de la presencia de un cuerpo de un cuerpo deseante sí eso no lo tiene el aparato afortunadamente el aparato puede hacer montones de cosas que podríamos hacer nosotros en eh, empleando muchísimo tiempo y entonces estamos liberados para qué? Para la especificidad de lo, de lo humano. Eh, la educación nunca podrá dejar de ser presencial. ¿Sí? La educación es una interacción cara a cara. La educación es, eh, 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 en la educación se juegan demasiados recursos simbólicos que, ponen, eh, que, que se ponen sobre el acto comunicativo y sobre el escenario comunicativo. Y esos recursos eh, simbólicos son, eh, son recursos que producen siempre un plus en la comunicación que yo denomino el plus pedagógico. Específicamente en el contexto de la docencia eh, siempre va a hacer falta el calor humano. ¿sí? La interacción de una persona y otra es lo que realmente nos, nos designa como, como seres inteligentes. Si nos reducimos a asuntos reemplazables por un aparato, efectivamente desapareció la, la función docente. Hasta ahora habíamos pensado que el que forma, el que enseña, el profesor, para hacerlo tenía que saber. Hay que seguir defendiendo esa idea, porque el algoritmo no sabe, ni siquiera sabe lo que te está contestando. No podemos dejar que el que enseñe no sepa. Hay que seguir buscando de que el que enseñe sea el que más, el que más sabe. Pues yo no creo que puedan reemplazar a los profesores. Los profesores, siento que eh, hay que tener más sensibilidad en el hecho de la interacción con los sujetos en el campo educativo. La educación es una seducción, la educación es una pasión que se comparte, ¿sí? la educación es una polémica, eh, eh, una controversia que se instala, ¿sí? la educación es una búsqueda colectiva de respuestas a preguntas esenciales. ¿sí? Y en ese sentido, la, la educación siempre va a requerir ese face-to-face, ese face, ¿sí? esa relación humana directa. Dicho esto, ahora sí viene el asunto de lo tecnológico. ¿sí? Lo tecnológico sería como una adherencia a este proceso esencial de la educación. Lo tecnológico sería, como hemos venido diciendo durante siglos, una mera prótesis, ¿sí? un mero instrumento. Yo creo que eso también está cambiando. ¿sí? La, 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 tec la tecnología es como el hijo natural de la educación. ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentan los maestros actualmente con la inteligencia artificial? Específicamente con la Universidad Pedagógica Formadora de Formadores. Eh, el reto es más grande, pero sigue siendo el mismo reto de siempre, cómo formar a los que van a formar. Entonces, finalmente, si el papel del profesor lo pensamos de manera radical, como ya viene hace tiempo pensándolo la universidad pedagógica, y radical quiere decir, lo que produce el profesor es deseo de saber. No tiene que ver con los contenidos, pero claro, los contenidos son muy importantes. Pero ese deseo de saber que se provoca en el estudiante sigue siendo el reto de toda, de toda formación de, de siempre. Presenta entonces, llamémoslo así, un desafío para los procesos académicos estándar universitarios porque se tiene la impresión, o por lo menos se mueve la educación universitaria de principio en el hecho de que el manejo del documento escrito, la composición del documento escrito, etcétera, etcétera, son fundamentales en los procesos académicos universitarios. Y que son fundamentales para el aprendizaje de ciertas habilidades necesarias, pero si se pueden reducir a términos de un dispositivo automático, por supuesto que ya ponen una dificultad bastante grande en, los, en la pedagogía de los diversos procesos académicos. Si nosotros, los maestros, reducimos el asunto de nuestra acción a la transmisión de información, estamos superados desde hace mucho rato por, por, por muchos dispositivos. ¿sí? Entonces, el, la, el, el chat que ya, digamos, se ha metido en el, en el punto donde nos puede hacer resúmenes de textos, ese tipo de, de, de cosas, eh, si nosotros tenemos como función, por ejemplo, eh, repartir documentos sobre los que hay, hacer, hay que hacer resúmenes, pues eso lo va a hacer el, el, el chat. Ahora, pues habrá muchachos que, no, que no, no, no lo quieren usar y que lo hacen por su propia cuenta, pero, digamos, lo puede hacer el chat. Entonces, ahí hay, un, ahí hay una cosa muy interesante. Lo que pueda hacer un aparato no es eh, constitutivo de lo humano. Cuando uno entra en el marco de las inteligencias, de los metadatos, de los logaritmos, ¿cierto? De toda esa simulación, uno no entiende. Uno no logra comprender. Entonces tiene que seguir aprendiendo. Todos los días la educación lleva a que nosotros estemos aprendiendo permanentemente. Y tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos a esos nuevos mundos. Porque si no nos adaptamos, pues nos quedamos. Y si nos quedamos, pues valga la redundancia, quedamos atrasados a ello. Nos obliga a reinventarnos. ¿sí? No es que los profesores vayan a salir del contexto. No, nos obliga a reinventarnos estamos deviniendo la civilización de las preguntas. Un buen educador no es el que da respuestas, porque esas las da el chat o esas las da Google o Wikipedia, es más información ahí que que un educador, ¿no? Sí, ahí está toda la información. En cambio las buenas preguntas, las preguntas esenciales, las preguntas cruciales sobre esta humanidad atravesada por el calentamiento global, por la pandemia y amenaza de otras pandemias, por la inteligencia artificial, por la guerra, por la inveterada justicia, injusticia social. Ahí está. ¿sí? Un reto y un desafío permanente para el profesor, para orientar, para dar sentido, para interpretar, para analizar. ¿sí? Algunos piensan que la pedagogía es. Hacer fácil lo difícil. Entonces, ustedes estarán de acuerdo en que muchas veces cuando a uno le dicen sea pedagógico es, dígamelo fácilmente. En algunas ocasiones la pedagogía cumple esa tarea, de, de decir fácil lo difícil. Pero la pedagogía también es identificar lo difícil, ¿sí? En un mundo que cree que todo es fácil. Y esa partecita se olvida. En ese orden de ideas, la pedagogía es más vigente, la educación y el papel de los docentes es más vigente que antes. ¿Es necesaria una alfabetización digital para los maestros? La alfabetización tecnológica es, es el equivalente a la alfabetización lectoescritural. Aprender a leer y escribir. Ahora se trataría de aprender de alguna manera a tratar con este tipo de dispositivos, por ejemplo, aprender a programar, a con, puede considerar que ya programar tiene que dentro de un, unas décadas ser una una habilidad, eh, una habilidad, una competencia ciudadana es aprender a saber programar, o así como una competencia ciudadana es saber leer y escribir. Dentro de leer y escribir está programar y digamos programar es una modalidad de escribir, una modalidad más compleja. De eso se trata la la alfabetización, una especie de, de enciclopedismo sobre la tecnología, sobre todo para, que, para entender que la, la tecnología no es exterior al ser humano, es parte de su, de su condición humana. Sobrevivimos por la tecnología somos tecnológicos desde que somos humanos además es un compromiso no solamente como docentes sino también un compromiso ciudadano de estar todo el tiempo actualizándonos y de estar pues en el presente y no quedarnos como en el pasado somos profesores el alumno más difícil es un profesor entonces con ese sino encima <laughs> son pocos los profesores que agachan la cabeza para decir sí tengo necesidad de capacitarme. Me siento ignorante frente a todas esas herramientas que están ya en la red, que me pueden facilitar a mí mis formas didácticas de enseñar, ¿cierto? O motivar a mis alumnos de forma pedagógica para que se acerquen a esas herramientas y podamos hacer uso de ellas adecuadamente. Estamos en un mundo donde la información es importante. Y si yo no acudo a ese cambio que me está imponiendo el contexto y la tecnología, pues me va a quedar relegado. Tenemos unos paradigmas, unas concepciones y unos prejuicios sobre la tecnología que no nos permiten ver la importancia constitutiva que tiene la tecnología en los procesos educativos. Esa es mi pelea. ¿sí? Mi pelea es acabar con el dilema. Eh, pedagogía humanística versus tecnología o versus instrumentalización o versus eh, utilización eh, meramente protésica de lo tecnológico. ¿sí? No, lo tecnológico debe integrarse ¿sí? al proceso, así como integramos eh, la pizarra, así como integramos el libro, así como hemos integrado eh, los micrófonos cuando hablamos así como hemos integrado las cartillas ¿sí? a un proceso en el cual esa distancia sujeto-objeto en vez de eh, debe eliminarse porque esa brecha se puede convertir en un obstáculo y puede convertirse en una pésima imagen eh, reduccionista y disyuntiva de lo que es el proceso educativo.